todos, estamos aquí otro día más, aquí con Kadek, bueno, aunque en el canal pone lor/Kadek, pero dejémoslos en Kadek. Gracias Nordas por estar ahí otro día más, aguantando a el que tú dices la voz nórdica, aunque no sé de dónde sacas lo de voz nórdica, pero bueno. Eso, entonces, he decidido jugar a un juego que, bueno, ya está, ya tiene un poco de tiempo, es conocido, a la gente le encanta. Vamos a jugar a Hat in Time. A la gente le ha encantado, a mí la verdad es que yo cuando juego me ha gustado, es muy entretenido. Además, como dice mucho, es una loli muy ilegal, pero es adorable, la verdad es que el personaje principal es mono, no se puede negar. Entonces vamos a jugar una partida nueva desde el principio. Así que vamos a empezar ahora con nuestra loli alienígena. ¿Cómo la pasaste ayer en la playa? Ah, bueno, bien. La verdad es que muy bien, lo pasamos muy bien en la playa, una buena cena y una horchatita. Aquí tenemos nuestra loli alienígena. Para quien no sepa del juego, pues bueno, este es un juego de plataformeo puro y duro. Así que bueno, ahora estamos al principio, estamos aquí en nuestra nave. Ahí tenemos los créditos incluidos. Nuestra rumba, que le podemos... Nos podemos subir encima y hacer como los gatos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a darle caña. Así que vamos a activar la nave. El combustible está a tope y estamos a mitad de camino de casa. ¿Quién manda a su hija? Bueno, supongo que es a su hija sola en una nave por el espacio. Usa el gorro para saber lo que está pasando. ¿Quién será? Y tenemos aquí a alguien en espacio golpeando la puerta. ¿Qué es esto? ¿Un barco volador? Todos los barcos tienen que pagar la cuota, incluso en el espacio. Mafia viene a recolectar. Eso es... ¡Qué mal rollo! ¡No! Oh. Me pregunto cómo lo hará, pero... ¡Y adiós al Mafia! Y ahí se va todo nuestro combustible. Y se nos apaga la nave. Y eso. Maldición. Solo estoy cayendo en un planeta, pero maldición. Bienvenido a Mafia Town. Aquí tenemos Mafia Town. Y el primer reloj. Y ahí tenemos a la chica del bigote. Vamos a coger cosas. Ya que estamos, vamos a coger los billetitos que están aquí cerca. Uno. El primer código y el segundo está ahí. Two. Aprende inglés con A Hat in Time. Free. Todos los caminos dirigen a Mafia. No bueno, grandes problemas de inmigración
We fix this by moving to lo solucionamos moviéndonos a una isla. Ningún camino dirige a Mafia. ¿Y qué pasará si... y le hicimos volar? Y los truquitos. Este jarm, esta maneja de algodón, supuestamente se debería coger solo cuando se tiene X gorro, pero se puede coger igualmente. Bueno, sigamos persiguiendo a la chica del bigote. Ya. Today I punch Barrel dressed as old lady. It makes people's life of mafia. Le encanta la vida de la mafia. Ya no me esperaba ese. Hey, tú. Ahí abajo. Don't think I didn't see you. No creas que no te he visto acosarme. Us kids should stick together, not stalk one another. Nosotros los niños nos deberíamos permanecer juntos, no acosarnos los unos a los otros. Quiero decir, Mafia Town puede ser realmente un lugar peligroso. Así que, ¿quieres unirte a mi pequeña rebelión? Oh, by the way, did you have anything to do with the junk falling from the sky? Ya de paso, ¿tienes algo que ver con esa basura que ha caído del cielo? Sí. Parece que tienes que limpiar muchas cosas. Así que, ven aquí arriba y te enseñaré dónde ha caído alguna de tu basura. Llamar de basura a esos relojes. Y vamos por aquí y activamos. Vamos por aquí, para arriba. Y aquí la tenemos. Follow me, Rebel Squad. Sígueme, escuadrón rebelde. Vale, ese no puedo cogerlo. Mafia not remember what happened to all. Mafia no recuerda lo que le pasó a la antigua los habitantes de la isla. Sí, exacto. Es el que jugó Rick en un vídeo y el que ha estado jugando también en directo. God we trust. ¡Eh! ¡Dame eso! Oh. ¡Es mío! Me lo voy a quedar. ¡Abajo con la mafia! La verdad es que el primer reloj es muy fácil. Te lo dan regaladito. Vas a cogerlo ya. Qué sombra. Ah, no. No es del reloj. Es hora de activar la primera sala. Ya que nos hemos quedado sin combustible, desbloqueamos la primera área y ya podemos ir a Mafia Town a hacer más misiones. Primera misión completada. Barrel Battle, ¿esto qué es? Tempest. Ya. Ah, pues ya se puede de primeras.
Sí, es el acto 2, así que vamos a directos con el acto 2. Tienen apresado a nuestra amiga Anastasia, como decía Rick. Un ticket. Me lo encuentro así de free. Debe de estar en algún sitio el segundo. No, por ahí no. Pájaro, fuera. ¡Vais! Mira, otro ticket. ¿Pero dónde está el cofre? Hace daño. ¿Qué hemos conseguido? Más yarms. Ya podemos hacer nuestro primer yarm. Y nuestro primer gorro, el de velocidad. No me lo voy a equipar ahora porque no me interesa. Porque el otro no se puede. No, hace falta 4 yarms. ¿Qué podré ir a ver en el cine? En 2 horas voy y no sé qué ver. A ver, si no has visto la de Deadpool, te la recomiendo. Eso es ahora mismo lo único que se me ocurre, porque no sé qué más películas hay ahora para ver. A ver, también está bien la del este, Ant-Man y la avispa. Es una película normal, no tal vez es tan top como fue Infinity War. Pero es. Por lo que me han dicho, es entretenida, hace su papel. ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? Hay un jar que no puedo llegar. Ese jar sí. Para papá. Pues mira, si puedes, si no has visto Deadpool, te la recomiendo. Obviamente tienes que haber visto antes la primera de Deadpool. Aunque, bueno, sabiendo de qué va, no es exclusivo, o sea, no es imprescindible verla. Vamos a dejar de deambular y... ¡Ah, míralo! ¿Aquí está el cofre? Los mismos tickets, pero si estos antes los he cogido. Espera. A que lo que ha pasado es que he cogido los tickets, pero no he cogido... Sí, exacto. No he cogido el cofre. ¡Qué bueno que soy! Ah, vale, si ya viste la de Deadpool, entonces... No sabré decirte qué más películas. Vale, es allí. Hey, child, shoo. Mafia can't have child witness when mafia teaching lesson. Está enseñando una lección. Y esa cara inexpresiva. Oh,
It's awkward for Mafia. Mafia not sure Esto what to do. Esto es raro para Mafia. Mafia no está seguro de qué hacer. Boss, what do we do with Eyewitness? ¿Qué hacemos con ella? No sé qué significa Eyewitness. Teach her lesson, Enseñarle boys. Enseñarle una lección, chicos. Come to Papa Mafia. Ven a por Papa Mafia. Cuidado que como te oiga eso decir la ONU. El primero fuera. Bien. Y el segundo fuera. Bien, que ahora no. Y fuera. Ningún niño va a estar en el camino de Mafia. Que no. Oh, mi cabeza. ¡Enough! ¡Suficiente! Mafia won't bow to ah, little girl. La dos no, pues Prepare ve la to dos. Feel Mafia's wrath. Mafia no se arrodillará ante una pequeña niña. Prepárate a sentir la furia de Mafia. Muy al estilo Donkey Kong. See if girl can handle this barrel. Watch out. Heads up, little punk. Y yo sigo corriendo. Do not think about avoiding perils. Yo sigo corriendo. Y ese barril viene hacia mí. Y ahora viene una contradicción y lo paso. Pam. Stand still. Pam. 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 Yeah. Qué cerca he ido. No. Me de vuelta y. This lead nowhere. Mafia need to take care of this mafia style. Esto no conduce a ninguna parte. Mafia necesita tomar cuidado de su estilo. Prepare to feel what mafia do to Prepárate old para ladies. Sentir lo que mafia le hace a las viejas mujeres. Sí, a las señoras mayores. Ahora quedarte para bajar. ¡Ostras! ¡Te zurro! Y no. Y paca. No. Y otra vez. Bien. ¿Quién? ¿De verdad? Vale, me estaban contando una cosa curiosa. Ahora, como sabéis, ya ha terminado el mundial, Francia ha ganado y todo eso, pero hoy han entregado el premio. ¿Y estos? Se ve que han entregado un premio en plan. El premio al Fair Play. Y se lo han dado a España. Y ha sido muy triste. Porque, claro, España ha sido la selección con menos tarjetas amarillas. La verdad es que es un trofeo que es mejor no lo deis, que es muy triste. Vale, tenemos el segundo. Rapidito. What a bunch of losers. ¿Puedes creerlos? Vaya panda de perdedores. Hey, you're all right, new kid. Do you have a name? Hey, tienes razón, niño nuevo. ¿Tienes un nombre? Punto, punto, punto. ¿No? No. ¿Eres tímida? That's cool. You're a less talk, more fighting kind Eso of girl, mola. I take it. Tú eres de menos hablar y más pelear. El tipo de chica de menos hablar y más pelear. Lo tomo. That thing you grabbed there. Are you collecting them? Because I know where there's Esa more Esa cosa of que has cogido, ¿las estás recolectando? Porque sé dónde han caído más. They've been raining from the sky ever since you arrived. I've seen the goons bring them to their headquarters way up there. Han estado lloviendo desde el cielo desde que has llegado. I see the goons bring them to their como estos secuaces llevándolo al cuartel ahí arriba. We should go up there and get your junk. It'll be fun. I'll take any opportunity. You with me, buddy? ¿Estás conmigo, colega? Mustache girl. Amigas,
A vosotros nada, igualmente lo que te digo, es un trofeo, un trofeo muy triste. Sinceramente, mejor que no. Que nos lo den en Intruder Alert. Y tenemos a la chica del bigote. Are you ready to take down some Nos va a contar el plan. Let's go over the plan. First we strangle them. Los choke them, los watch them ahorcamos, los estrangulamos hasta que nos dan piedad. No, wait, strangle. We smash them together into mush. Lo, and put their los remains machacamos in a jar. Y sus restos los dejamos en un tarro. Then we y vendemos sell el tarro por money. Dinero. That'll be the ultimate. But first we have to make it through Primero their hay que mafia entrar al cuartel general. Learn English with Kadek. Once we find and Ahora estoy yendo más the a saco. Mafia boss, the rest will follow. Vamos a derrotarle. We've got to get you geared up. Your hat is basic. Necesitas and equiparte, we don't do basic porque in tu gorro es muy básico. Yarn, y ahora cuando te dice suelta el rollo de los yarn. Así que toma unos yarn y hazte un gorro más chulo. You need more yarn for some hats than others. Now you're a killing ahora eres una máquina de matar. ¿Qué puedo hacer el gorro? No, me falta un yarn. Pues vamos para arriba. Miramos por el telescopio. Y desbloqueamos. She came from outer space. Ella vino del espacio exterior. Qué bueno. Ahí tenemos al pobre mafia asustado. Aquí tenemos a la Luli con chubasquero. Little girl, see the mafia one. Mira, mira, ahí tenemos un jar. Y ya tenemos el que nos falta. Y pa, 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 el gorro de brujita. Me encanta ese gorro. ¿Cómo era para hacer? Vale, sí. Necesitaba recordar qué botón era para usarlo. Pues tenemos el gorro de brujita. ¿Qué nos permite el gorro de brujita? Hacer una mezcla con la poción. ¡Pumba! Y destruir cosas. Se puede usar a nivel ofensivo. O para encontrar otras cosas. Vamos a ver. ¿Estos están ahí guareciendo esa puerta? Y ahora huyen de mí. Porque piensa que soy un extraterrestre. Bueno, realmente es un extraterrestre. Pero si va con esta pinta, es normal que asuste. Ah, sí. Moraleja, no juegues con uno de mafia. Como decía Rick, antes no José. Hi there, young one. A comprar unas cuantas insignias. A ver, ¿cuántos tengo? 120 y pico. Nada, esa no interesa. Obviamente el de atraer viene muy bien. Mr. Glitch le ha gustado. Y ya tenemos nuestro primer bache. ¿Cuándo sale el juego? ¿Qué juego? ¿A qué juego te refieres?
pa, y nos agachamos y entramos. Y tenemos otro yado. Epa, y nos volvemos a embarrar. Mapaches. Vamos a tirar para arriba. A ver, ¿cómo se coge ese? Tiene pinta de por aquí. ¡Ay! Casi. Pero era la idea. Ahí está. Y otro yar. Mira cómo viene. Y otro ya. ¿A cuánto dinero el juego? Creo que su precio normal está sobre 20 euros. Pero por ejemplo, ahora si te interesa el juego, mírate el Humble Bundle mensual, ¿vale? Porque está ahora en el Humble Bundle mensual, te regalan el Huntington y otros tres juegos, aparte de otros que están ocultos. Así que ahora mismo, si te interesa a Hacking Time, Humble Bundle. Tiras al Humble Bundle, que es al mensual, que creo que cuesta el mensual 12 euros. ¡Eh! ¡No huyas! Otro ya. Pues eso, creo que son 12 euros y te darán todos. Un código. Juan. Debe haber algo ahí dentro. Bien. Y el pilar se levanta. Y un jar para mi body. Vamos a hacer la misión. Vamos a centrarlo. Ah, no, espera. Hay más billetitos. Al menos al fin hemos encontrado donde estaba el dichoso cofre. Porque antes lo estaba buscando y no lo encontraba. Vamos a abrir el cofre. Y otro yar. Vaya, ahora sí. Ahora vamos a por la misión. Le hemos hecho una buena colecta. Vamos a asustar un poco. ¡Hola! ¿Qué de...? ¡Oh! ¡Es un gelatinoso alien espacial! ¡Mafia es la especie! ¡Mafia ha visto la nave espacial! ¡Mafia is being invaded by aliens! ¡Mafia lo sabía todo! ¡Mafia está siendo invadida por aliens! ¡Ah! Dame el reloj. Un gritito. Y mira cómo corre. Mira cómo corre. Vale, vale, vale.
¿Qué arte para trepar? Ahora vamos por aquí. ¿A dónde crees que vas, colega? ¿Y esto era? Oh, me pasé. Joder, sí que he corrido lejos. Ya está cansado. Leave Mafia alone, you monster. Y nos da el reloj para que le dejemos en paz. Y el tercer reloj, ole. Nada, a ver, los primeros niveles son bastante fáciles. Es porque me dedico a coger los jams y todo eso. Si no, iría aún más rápido. Abajo con Mafia. Vamos a enfrentarnos al primer boss. Y nos vamos para arriba. Ya nos dejan bien claro, es un... Vale, tienes que ir aquí a la tetera. Y vamos para arriba y... You took your time. Help me out here. Get these brutes off my case and we can go. Te has tomado tu tiempo. Ayúdame. Good job, kid. Y abrimos la compuerta. Let's go inside. Go away, please. Lárgate, por favor. Y mientras hay un cartel ahí super happy con unas ballenas. ¿Otra vez está yendo el sonido con retraso? Hostia, qué raro. A ver un momento. Qué raro. No sé, estaba mirando mi propio directo a ver si veía el retraso, pero no sé, no veo nada. La llave. Pero no podemos cogerla. Necesitaremos algo. ¿Qué nos dice? You should leave. In most places, no. Please, disregard. Y otro pin. Para poder llevar otro amuleto pin. Sí. Vamos a pillarnos este. Que es otro que me gusta. Que si caemos muy alto, sacaremos el paraguas y amortiguaremos la caída. Vamos, que cocinan fatal los de Mafia y no está segura de si querer probar algo de lo que hacen. Ratitas. The Mafia are terrible at cooking, but fear now,
cooking cat, is Mafia he? Son horribles para cocinar, pero no te preocupes. El gato cocinero está aquí. I'll prepare the actual dinner up here and swap the food before anybody eats the mafia. Preparo la comida la comida realmente y la intercambio por su comida antes de que alguien coma la comida de mafia. I'm fairly certain someone would die if they ate the mafia prepared. Estoy ciertamente seguro de que alguien puede morir si come la comida preparada por mafia. Delicioso. Vamos con un cubo. ¿Y dónde dejamos el cubo? En el interruptor. ¿Cómo era? Vale, sí, está arriba. Y cojamos la llave. ¿Este puerta se puede abrir? Un Rift Token. En fin, por entrar en el baño. Y abrimos la puerta. Y llegamos al congelador. Tan grande para tan poca mercancía. Money, money, money. Oh, un jar. Los guardias de peluche. Y ahí tenemos al jefe de mafia. Y nos aparecen los guardias. Y adiós son los guardias. Siguientes, por favor. Checkpoint. Así que eres tú. Ever since you landed in Mafia Town, it's been raining with these magical hourglasses. Desde que has llegado a Mafia Town ha estado lloviendo estos mágicos relojes de arena. You must be very lost, kid with the hat. You're in the heart of our town, standing before the most powerful man you will ever witness. Everything you've ever owned belongs to me. Debes de estar muy perdido, niño con un gorro. Estás en el corazón de nuestro pueblo. Estando enfrente del más poderoso hombre del que puedes enfrentarte. Todo lo que te pertenece ahora me pertenece a mí. Incluido estos relojes de arena. Si los quieres, tendrás que hacerlo en el auténtico estilo mafia. Luces, acción. Action. It is showtime. No. Supercharge. No. Soy fan de estos pobres obligados a ser árboles. You're no match for me. Supercharge. No, qué mal cálculo. Y se cabrea. Ya ves, un par de golpes y se cabrea. Vale. Más saco de arena. Ese no me esperaba. Y ahí tiene la chica del bigote. Fuera. Vale, dame vida. Ea, ea, ea. El nene se cabrea.
Mafia Ball. Vamos por aquí. Placa. Demasiado rápido. Ultra Charge. Mega Charge. Esta no te me escapas. Hombre. Ultra Charge. Mega Charge. Que se cabre. Que se cabre. Y otro es la bola. Keep rolling, 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 rolling. Me he caído. ¡Otra vez me he caído! Sí, ya, como si no quiero pegarlo. ¡Checa! ¡Un azote en el culete! ¡Ya, préparo! Tantos y enseguida. Y te quitan el reloj. ¿Eh? ¿Qué? So what do these things do anyway? Are they some sort of rare collector's item? Y tenemos el tiempo. Are they some sort of rare wait. Huh? This is crazy. We can make it so that you never got punched in the face by the mafia. That we could beat up the mafia, travel back in time, and then no, wait. We can make it so the mafia never arrived on the island. Wait. Even better. We could be crime fighting. Las ilusiones de Anastasia. No. El reloj no se usa para esos planes. Wait, what? This doesn't make any sense. You have all this power. If you're not going to use them to fight evil, I'm not going to let this island remain as Mafia Town. I'll collect all the timepieces for myself. You. Anastasia. Se llama. Y nos ha birlado. Y hasta el fondo. Enemigos. Esa cara de decepción que tiene. Pero yo creo que eres mi amiga. Y desbloqueamos una nueva zona. La batalla de los pájaros. Sí. Me acuerdo. Por el momento, aún tendremos unas cuantas misiones aquí en Mafia. The Golden Vault. Y ese otro. Y un Tame Reef. Que si vemos la imagen, está en una tubería junto al agua. Solo hay que encontrar una de las vías del agua. Y ya está. The Golden Vault. Ahí tenemos el cofre dorado.
Habrá que encontrar todos los tickets. Vale, espérate un momento. Atraviesa por aquí abajo. Sí, claro, ahí está. Y un ticket. Necesitamos pomps. Lo que sea, las bolitas esas verdes. Y ahí está el ticket. Please disregard. No puedo usarlo aún. Vamos a... Y para arriba. Y para atrás. Aquí tenemos otro. Me he pasado. Tenemos tres. Volvamos para allá. ¿Dónde va? Ya vas, apunta hacia arriba. Allí abajo. Otro yar. Vale, mira, estaba ahí. Los chicos son míos. Aquí tenemos los abusones ahí molestando a un pobre anciano. Nos regala unos cuantos pounds. That darn seagull over there took. I would have gone and done a belly dive over there. No, but this. Que le han robado la cámara. Así es como se toman las fotos. Es que me encanta cómo está el diseño del agua. You got my camera?
Wow, thanks, kid. I was just looking for an excuse to yell at seagulls. You can keep it. Una excusa para echarle la bronca a las gaviotas. Ah. O sea, tú. Para mí la cámara. Ah, sí. La cámara ocupa un hueco y no me interesan cámaras. ¿Para qué? No me sirve de nada. ¿Para hacer fotos? Va. Vamos a coger ya el reloj de arena. Y ya tenemos 5 en solo 53 minutos, y porque me lo he tomado con calma en algunos puntos. También conviene tomarse con calma porque hay que coger muchos pawns, los jarps son importantes. Por ejemplo, ahora necesitábamos los pounds para comprar este acceso. Calentando Mafia. La cosa está que arde en Mafia Town. Sin embargo, tenemos ahí arriba del todo uno disfrutando del tiempo. Look at mess. This is terrible. Someone turn on all faucets in Mafia Town. Seb, was it you, child? Little hat kid, if you close all, maybe water start flowing. Hay que cerrar los grifos. A mí me encanta. Yes! Oh no! Ahora, con cuidado. Otro más. Uno. Vale. Una reliquia. No me suena haber cogido esa reliquia. Estoy on fire. Dios, no controlo la caída. Pensaba que estaba sobre la plataforma y no, no estaba sobre la plataforma. Bueno, empecemos de nuevo. Un jar más. Ah, no, es un refroque. A ver, otro bloqueo. Vamos a la foto. Y
Y ahí tenemos otro grifo. Vamos a ver. No, no trepes ahí. Dichosos tanquis. Por aquí. Oh, otro cofre. Y un jar. Dios. Buscan a una chica con un sombrero rojo, da miedo. Si la encuentras, te daremos un pulpo. Pero es que la cara que le han puesto de uno de los de mafia. Sonido, el time riff lo haremos luego. Me caía muy alto, pero saca el paraguas. Y vamos a por la bolita. Cerrado. No acerté. Pero seguimos. Visto azul es lo mejor para ti. ¿Qué habrá por ahí? ¡Un regalito! Sí, una reliquia. Con este gorro, cuando enfrentas, no tienes doble salto. ¿Os importa, Tonukis? Tenéis que intentar dormir sobre mi cabeza.
checkpoint. Oh. ¿Otra reliquia? Vale. Pues no te diré que no. No me esperaba ese salto. Mejor. Vale, se me olvida ese foguito. Este es el último. Y que vuelva a correr el agua. Bueno, teniendo en cuenta que agua y lava se convertiría en obsidiana, así que dejaría de ser una isla. Y vamos para arriba. Un comité de bienvenida. You did it. Small child sip. Now please. Y otro reloj. Ahora sí, mejor no tocar nada de esa comida si la han preparado ellos. Intruder alert. ¿Quién se ha colado? El gato cocinero. Y el gato cocinero nos va a soltar la chapa sobre las reliquias. Toma, te regalo una reliquia. Así que pega un cacharro, actívalo. Le ponemos la base a poner el pan. Reliquia, una hamburguesa. Qué útil. Ah, sí, es verdad. El beneficio era en que te daban 10 riffs. Hace falta tres, pues nada. Pues sigamos con Mafia. Y vamos a hacer los 10 riffs. Ten riffs, tenemos tres. The Raid. Esa no podemos hacerlo hasta prácticamente el final del juego. Este ya sabemos dónde está. Este sé dónde está. Y este también es fácil. Son todos fácil. Vamos a The Welcome to Mafia Town. Y vamos a hacer los Time Raid, ¿eh? Terminamos así todo el capítulo, excepto la de Cheating, que esa no sé, es imposible hacerla sin un gorro que se consigue prácticamente al final. Seguir esta vez.
aquí. Vale, esta. ¿Y este cofre verde? Lo estoy viendo. Está ahí arriba el cofre verde, mira. ¡Corre el pájaro! Vale. Ah, un jar. Time Rift está aquí. Pero antes vamos a abrir el cofre. Un Rift Token. Oh, vale, para adentro. Vamos a hacer el primer Time Rift. El diseño de los Tenrif. Full plataformeo, con apenas atacar. Y con cuidado. Bueno, apenas pegar. Están siempre los mapaches asquerosos. Salto. Eso es el cortar el salto. Bueno, subimos. Fácil. Ya lo tenemos. Vamos a esperarnos al momento. Y ahora. Esto es lo que me costó de este Time Rift. Cogerla. Vale. Un adorno. Un color. Un adorno, pues vale, un adorno, pero no me gusta. Quiero el adorno normal y corriente. Me gustan los gorros tal cual como normal y corriente. Hay alguno modificado que digo, bueno, está bien. Y podemos desbloquear ya una zona nueva. Pero antes vamos a terminar aquí. Vale, este era ese. Vamos a poner este. Así nos sale la cinemática primera de la chica mostacho pegándole una paliza. Vale, sí, este es el Tenry, pero antes vamos a coger ese jar.
point. Patrullar. Mafia of Cocks. Hello, Lit. This time rift. Rule that is. Wow, Pantro. En el cual, si os fijáis a la izquierda, pone uno de 6 y un 1. El que pone el 1 es lo que nos permite abrir las compuertas, pero el 1 de 6 son algunos objetos exclusivos que se encuentran en el nivel correspondiente, como ha habido uno que hemos cogido aquí. Si no lo coges, no podrás completar el libro. Y hay veces que dices, mejor reinicio el Time Rift porque quiero conseguirlos todos. Mira, ¿veis? Eso es uno. Parece que hemos cogido todos. Tenemos 3 piezas. Este nivel parecía que solo tenía eso. Has little girl noticed that unspent rift bonds are kept each floor? Good luck. Vale, quedan unas cuantas fases. Por aquí, por este lado. Hay que vigilar todos los rincones. Todos.
Seguro que me dejo algo. No parece que haya, pero ya veremos. Porque queda esta y otro más. Dejar en algún sitio dos. Míralo, míralo. No sé si se empezaba todo el time rift. Si se empieza todo el time rift, mejor, porque me dejaba algo. A lo mejor está aquí en el primer nivel. Sí, míralo. El que me faltaba. ¿Veis lo que os digo? Es una. Te falta uno y dices, joder, casi mejor te reinicio todo el time rift. Total, no es que sea complicado. Simplemente no te vuelvas a pasar los que te ha pasado. Asegurarnos por ahí. Sí, ese. ¿Ves? Si me descuido, me dejo uno. Este es el piso de recuperación. Corazones y hay uno aquí arriba. Adentro y quedan 5 de 6. ¿Cuál es el aquí abajo?
¿Cómo podía salir? Pues nada, vamos al agua. Y ya está, ya ha subido. Y este es el último. ¿Dónde? Pegamos una vez. Ahí a todos los trabajadores y al pobre chef deseando unas vacaciones en una isla tropical. Se marchan dejando a las mujeres y acaban llegando a la isla y la dominan porque claro, quería unas vacaciones. Ni un remix, no gracias. Vale, no, gracias. Atra, vale, pues reclamaré eso, pero yo no lo voy a usar. No me gusta. El gorro normal y corriente es chulo. No necesito más. Venga, que nos falta el último time riff. Hago este último time riff y cerraré el directo. Que es este, el del agua. El Golden Bout. Ahí había un Jarl, me acuerdo. Estoy viendo otro. ¿Eh? Ah, vale. Sí, digo, y estos tickets, claro, es lo de la misión principal, pero ya la tenemos hecha. Es un restocking. ¿Está por aquí? No, no está por aquí. Vale, está ahí el Tenry, pero antes he visto un Jar. Ah, vale, no puedo. Hasta que no tenga el gancho, no puedo.
Y el último Tenry de Mafia Town. Un, dos, tres. Severin. ¿Qué fue? Venga, otra vez esto. Un, dos, tres. Y se fue. Vamos a tomarlo con calma. Y aquí saltamos. 1, 2, 3. Fácil, muy fácil. Un gorro. Oh, vale, vamos a poner el gorro total. No lo voy a usar, es muy feo. Bueno, 1 hora y media. Ha estado bien. Muchas gracias por estar ahí presentes. Ya para el próximo directo de Hatting Time haremos el siguiente nivel. Y bueno, este último, como dije, el último nivel del capítulo 1, el de Cheating the Race, no se puede hasta prácticamente el final del juego. Es imposible porque necesitas un gorro en específico. Tenemos también desbloqueada esta área porque tenemos los 7 relojes, el bosque subcom, pero el que tocará, este no se puede, el que tocará hacer cualquier gorro que se ponga es mono, pero por el momento me gusta más ese. ¿Y esto de aquí qué es? Un último momento. Oh, Dios, un time riff aquí de espontáneo. No tengo nada de rica. Va, vamos a hacerlo. Ya que lo tenemos ahí, vamos a hacerlo. No me esperaba, porque si no lo hago ahora, me olvido de él y luego es peor. Las arañas, úsame, por favor.
¡No! Vale. ¡Úsame de nuevo, por favor! Me pasé. Y vamos para allá. Y el último. Ahora sí, ahora sí. ¿Ves? Este gorro para el gorro de velocidad me gusta más. Queda más mono. Para nosotros. ¿Ves? Queda más chulo. Vale, ya no hay ningún secreto más. Vale, pues sí, ya está, ya vamos a dejar el directo aquí. Sí, pues como estaba diciendo, antes de encontrarme ese time rift, vale, muchas gracias por estar. El próximo directo que haga sobre A Hat in Time, que no sé cuándo será, cuando se me cruce, vale, en el siguiente directo, pues haremos como este directo, todo el capítulo directo. Todo el capítulo. Sí. Todo el capítulo completo. Antes hemos hecho. Hoy hemos hecho el de Mafia Town. Al próximo capítulo será el de la batalla de los pájaros. Sí, el Time Rift. Ahí lo tenemos. Entonces, hasta que llegue. Lo vamos a dejar aquí. Que llevo. ¿Cuánto? 1 hora y 35 de directo. Y se acerca la hora de la cena. Así que nada. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta la próxima. Chao.